Continuamos con el doctor Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de la Dignidad Agropecuaria. Por favor, doctor Óscar Gutiérrez, está en la plataforma. Si puede habilitar el micrófono, por favor. Habilite su micrófono. Aló, aló. Sí, ahí lo escuchamos. No sé si me escuchan realmente, espero que sí lo pueda hacer. Doctor Óscar Gutiérrez, doctor Gutiérrez, no lo escuchamos bien, por favor ubíquese. A ver cómo se mejora la conexión. Y mientras lo hace, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Olga Lucía Quintero de la Marcha Patriótica. Olga Lucía Quintero. Buenos días. ¿Aquí me ven? ¿Me escuchan? Sí, ahí la vemos y la escuchamos, sí. Bueno. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. De antemano pues agradecemos por darnos este espacio y que ojalá sean muchos los colombianos y colombianas que también nos puedan escuchar y nos puedan ver. Primero que todo, decir que hay muchas motivaciones para salir y mantenernos en el paro a nivel nacional. No es solo el tema de la reforma tributaria, es también por la defensa de la vida, pues lamentablemente, y sé que esto ha sonado reiterativamente en diferentes escenarios, pero es necesario no olvidar y recordar. Como lideresa social, lamentablemente, más de 1.100 líderes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Y más de 270 firmantes de paz también han sido asesinados. Creemos que ante todo es la vida y en los territorios se nos están acabando esas vidas, que son muy importantes. Aparte de eso, es también los tambores de la guerra que han empezado a retumbar nuevamente en esos territorios, que no es solo el sonido de la guerra, sino también el abandono social. Y lamentablemente esto va acompañado con la poca o nula implementación del Acuerdo Final de Paz. Pues hace una semana precisamente el Instituto CROP decía que apenas en ese gobierno se ha implementado un 4% de este acuerdo tan importante, que puede que no sea importante para algunos sectores, pero para la gente, el campesino, los indios, los negros, el estudiantado y la gente que nos ha tocado vivir el conflicto de frente, sí lo es. Y seguimos en insistencia que se pueda implementar. Pero aparte de esto, son las políticas que salen desde el Congreso y es en materia, por ejemplo, la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma pensional, que van en contravía de la gente de a pie, de la gente del común, la gente que está ahí esperando que sea atendida, escuchada y que pueda ser beneficiaria de manera oportuna para mejorar y dignificar su vida. Esas son apenas algunas de las motivaciones, pero aparte de eso, la crisis social y económica, pues que va en aumento, que es una de las peores pandemias, sin desconocer la pandemia del COVID-19, que también ha hecho estragos y que la falta de políticas públicas a tiempo y oportunas, pues ya tiene sus centenares de muertos en Colombia. Y pues en ese sentido sentimos que vamos hacia el abismo y pues se ha intentado a través del diálogo, como se ha hecho a través del Comité Nacional de Paro en su momento, donde presentamos pliego, ya lo han dicho mis antecesores, y que la única respuesta que hemos obtenido es la dilación y la represión. Es lamentable que al día de hoy, desde el 28 de abril al día de hoy, vayan 1.708 casos de violencia policial, hayan más de 831 personas detenidas, más de 356 personas heridas, varios de ellos han perdido sus ojos, pero aparte de eso,
son 22 personas que al menos se registra o que registra temblores que han sido heridas con arma de fuego. Pero más grave aún es que no solo son los líderes los firmantes de paz, sino también los manifestantes asesinados. Al día de ayer van 35 personas asesinadas. Y a mí sí me gustaría que el Congreso de la República también pudiera hacer una moción de duelo por respeto a esas personas que han sido asesinadas por la represión policial, incluido un niño de 11 años, que es muy lamentable que esto esté pasando. Por Lucas, que creo que es la parte más visible, viendo esta mañana un video donde era un muchacho que le gustaba el baile, la cultura, que intentaba interlocutar siempre en los espacios y que fue asesinado anoche en el viaducto de Pereira. Creo que eso nos tiene que llamar la atención, y sin importar colores ni partidos políticos, sí debemos de unir nuestra voz en rechazo y hacer un llamado al gobierno nacional y a las fuerzas militares y policiales de que no disparen contra su pueblo. O sea, estamos luchando aquí por todos, por un cambio, que lleguemos a consensos donde pueda haber un cambio real y haya dignidad y justicia en este país. Pero aparte de esto, están bien las personas que están desaparecidas. Al día de hoy, no más en Bogotá, se reportan 30 personas desaparecidas. Y se pudiera decir que en cuestión de 12 horas, 24 horas, pueden estar escondidos o resguardados, o en un hospital, que no se sepa, pero ya llevamos prácticamente 6 días, 8 días en esa situación y esas personas no aparecen. Yo sí pido de que se investigue qué está pasando con las personas que se están llevando los agentes del Estado y que no están retornando a sus casas. Nosotros como Comité Nacional de Paro hemos dicho que es necesario desmilitarizar la protesta social. Con la militarización solo entra la provocación, pero aparte de eso, la represión, y mire los resultados tan catastróficos como los que se han dado en Cali, y se han dado en Pereira, se han dado en Bogotá y en diversas regiones del país. Es necesario que el gobierno abra las puertas del diálogo, sí, pero no es solo el diálogo, porque acá nos podemos sentar a hablar, pero ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a negociar y cómo se va a cumplir? No es firmar más actas, como ha pasado con la cumbre agraria, que se le ha incumplido a las MIE regionales, al Comité Nacional de Paro, a la Mesa Nacional de Concertación con Pueblos Indígenas, entre otras. Es cómo se genera realmente una ruta, y aquí no es solo decir sentémonos a dialogar. Se requieren criterios para generar las condiciones necesarias para ese diálogo y acuerdo con los diversos sectores que hacemos, estamos en esta movilización. Para nosotros, señores congresistas, es necesario que se garantice la vida en Colombia. Masacres, asesinatos, represión de la protesta, ¿en qué país estamos? Hablamos de un país donde hay garantías y donde hay democracia. Pero lo que yo he visto en estos 8 días es todo lo contrario. Se necesitan garantías para la protesta social, la no estigmatización de la protesta social. Se requieren garantías para la vida, y seguiré insistiendo, ¿cómo es posible que se viole en medio de una manifestación? Y las denuncias que hay no es precisamente por los que marchan o protestan, sino es por la Policía Nacional. Se habla entre 10 y 14 violaciones y acoso de violencia de género por parte de las fuerzas militares. Esto es muy grave, y yo sí quiero llamar la atención como mujer, como lideresa, que eso no se tiene que investigar y no puede volver a pasar. El otro elemento es, y ya lo decía mis compañeros, se requiere que se garantice una renta básica. La gente sale a trabajar, o los mata el hambre o los mata el COVID. Y creo que eso no puede estar pasando en Colombia. Es necesario que se avance con garantías para que las familias más pobres, no tienen por qué estar los barrios llenos de trapos rojos,
pidiendo, por favor, que están muriendo de hambre. O como pasa en Barranquilla, que el 62,5% de la población a la semana pasada no podían comer las tres comidas diarias. O sea, ¿qué, en qué país estamos? Y no es porque se requiera una reforma tributaria, es porque aquí hay problemas estructurales de fondo que si no hay voluntad política y desde el Congreso y desde la Presidencia y desde los diferentes sectores no nos juntamos e intentamos de resolver, vamos para el abismo. Y por último, quiero reiterar, hago parte del movimiento campesino. Por esos campesinos que están movilizados en el Cauca, en el Putumayo, en el Catatumbo, y que sé que van a salir más en la medida que pasen los días, es que decimos no a la fumigación con glifosato, no a la erradicación forzada, decimos sí a la implementación del punto 4 del acuerdo final. Estamos en disposición de avanzar en ese elemento. A la fuerza no, ya nos ha costado muchísimos muertos, nos ha costado mucho ese país y no podemos seguir poniendo muertos en ese país por no resolver un asunto que nos compete a todos y sobre todo le compete a que el gobierno tenga voluntad política para avanzar en la implementación del acuerdo final. Muchísimas gracias. Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.